Ya estamos aquí con el director de Zapal, con Enrique Torres. Bueno, que trae escarbaderos por toda la ciudad. Son para bien, pero de repente causan problemas viales. Enrique, antes que nada, gracias por haber aceptado la invitación. ¿Estás cambiando muchas de las redes antiguas de la ciudad? Sí, así es, Arnoldo. Gracias por la oportunidad. Sí, lo tenemos que hacer porque una obra, si bien nos va a durar 30 años, y la ciudad tiene mucho más que eso como edad, es necesario irle cambiando su infraestructura, y es lo que hemos venido haciendo. El malecón, las obras del SAOP 1 que traemos en el malecón del río, tienen que ver con eso. Ya nos dio un susto. Cambio de redes. Cambio, en este caso, de alcantarillado sanitario. Pero también hemos estado invirtiendo recurrentemente alrededor de 50, 60 millones de pesos en obras para rehabilitar líneas de agua potable. El agua potable nos avisa cuando ya requiere su reparación. Rehabilitar redes es algo que tenemos fugas, llega un momento donde ya es más económico sustituirlas que seguirlas reparando, y es cuando decidimos hacer este proceso que nosotros le llamamos rehabilitación, pero que no es tal. Hay una estadística que siempre es preocupante, la cantidad de agua que se desperdicia por el mal estado de la red, ¿no? Así es, en organismos operadores esto se le conoce como eficiencia física. Es decir, es el cociente entre el agua que se logra facturar con respecto a la obra que se saca de fuentes de abastecimiento para poder hacer la distribución. Ese cociente se le denomina eficiencia física. Y la eficiencia física, digamos, el máximo alcanzable en el mundo es como del 85%. Nosotros andamos rozando el 70%, es una buena eficiencia. Sin embargo, sabemos que todavía hay cosas por mejorar. Pero es una lucha permanente por mantenerla. Es de todos los días. Es muy fácil para resolver un problema de abastecimiento buscar nuevas fuentes, pero lo primero que se tiene que hacer es que el agua que ya sacaste de una fuente, que ya la cloraste, que ya la pusiste en la puerta de la vivienda, pues que no se te desperdicie por claro, fuga, ¿no? Y es por eso que antes de perforar nuevos pozos o traer aguas, hicimos un proceso de rehabilitación que ya tiene 20 años y que hoy por eso podemos tener esta eficiencia del 70% aproximadamente, cuando hace 20 años teníamos una eficiencia que apenas rebasaba el 50%. ¿Vas a continuar después de lo del malecón con otras zonas de la ciudad? Sí, tenemos que continuar. Por ejemplo, ahorita ya estamos rehabilitando la red de agua potable. Estos socavones que de repente hacen ahí unos agujeros. A ver, ese es un punto importante. En el caso del agua potable, las fugas nos avisan. En el caso del alcantarillado, no nos avisa hasta que se colapsó. Y uno de los problemas que tenemos con el alcantarillado es que no hay una válvula que cerrar. Nadie deja de descargar al alcantarillado por el hecho de que tengamos una fuga. Entonces tenemos muchas veces que trabajar con la tubería en vivo, estar sustituyendo tubos y con el agua negra escurriendo. Eso lo complica mucho. Estamos tratando de trabajar preventivamente, sin abrir zanja en algunos casos, sobre todo porque sabemos lo que complica el funcionamiento urbano de esta ciudad. Sin embargo, pues tenemos casi 2.000 kilómetros de tuberías de alcantarillado y casi 5.000 de agua potable. Es muchísimas tuberías que paulatinamente van cumpliendo su vida útil. Estas tuberías deben durar 30 años, si bien nos va un poquito más, y cuando cumple su vida útil hay que sustituirlas. Obviamente para eso hay que hacer provisiones de recursos para poder enfrentarlas, porque de lo contrario, bueno, pues vamos a tener un sistema muy, muy endeble, ¿no? Ahora, la tecnología no te permite aumentar la duración de las obras. Ellos escarbas y paralizan la circulación, pero me imagino que hace 30 años los materiales que se usaban no eran tan durables como los que pueden recurrir el día de hoy, ¿no? Bueno, hay muchas innovaciones en materia de agua, es cierto, pero Zapal, que ha sido pionero en esto, ha intentado muchas veces con materiales que no nos han dado el resultado adecuado. Hoy hay variedad de tuberías, podemos utilizar, por ejemplo, para agua potable, hierro dúctil, acero, fibrocemento, PVC, y no hay una tubería que sirva para todo. Hay que ver qué uso se le va a dar, las presiones, las longitudes, los diámetros, la posibilidad es de hacer una reparación rápida, porque en este trabajo nuestro la oportunidad es muy importante. No podemos dejar sin servicio por mucho tiempo a la gente. En el caso del alcantarillado no podemos ni siquiera dejar de bajarle cada uno de nosotros a nuestra casa al inodoro, porque simplemente pues hay que desechar esa agua. Entonces la reacción de Zapal tiene que ser inmediata, y en ese proceso
se requieren recursos. Hay tecnología, sí, para hacer obras sin abrir zanja, pero es tecnología más cara y eso nos reduce las metas definitivamente. Oye, un tema en el que creo que luego se avanza poco, la cultura para el uso del agua. Eso es importante. En sociedades donde cada vez somos más, requerimos más, la industria también, y además es más caro traerla. La cultura del agua tiene dos vertientes, y es un poco como la fe. A ver, eso parece interesante. Es como la fe. Nos pregunta si partiendo de que Moisés de Egipto al Sinaí se tardó 40 años en llegar. Digo, de entrada el Mar Rojo se abrió y Moisés pudo circular, pero se tardó 40 años en algo que se pudo haber tardado 15 días. Claro. Así es el agua igualito. O sea, ¿por qué se tardó tanto tiempo? Porque había que hacer que la nueva fe arraigara. Y la nueva fe trajo dando vueltas a los hebreos. Y la nueva fe, a través de cultura, se da en los niños. Nosotros estamos trabajando así porque sabemos que los niños son a los que tenemos que educar para que cuando sean adultos tengan una adecuada cultura del agua. Ahora, ¿qué pasa con los adultos? Algunos entienden, pero otros no. Y entonces, a esos adultos hay que enseñarles de otra manera. ¿Y cuál es la manera? Que todo tenga consecuencias. Si desperdicia agua, debe tener una consecuencia. Si no utiliza ahorradores, tiene que tener consecuencias. Todo tiene que tener consecuencias. Y la forma de que nos eduquen a los adultos es que todo tenga un costo. Así nos enseñamos a ahorrar. La tarifa del agua potable está diseñada para que el que desperdicie pague más. Si alguien utiliza 10 metros cúbicos de agua, 15 metros cúbicos pagará alrededor de 150 pesos. Pero si alguien utiliza 5 metros cúbicos más, no va a incrementarse en un 30%, prácticamente se va a duplicar. ¿Por qué? Porque sabemos cuánto cuesta lo que debe consumir una persona. A un estudio que imagino que ustedes hacen, per cápita, ¿somos eficientes o no somos eficientes? ¿Cómo se usa el agua o por zonas de la ciudad? A ver, lo que te quiero decir es que los 40 años por el desierto del Sinaí en León empezaron hace mucho tiempo y hoy ya tenemos efectos. Ya la ciudad es una ciudad con una alta cultura del agua. Por ejemplo, en Guanajuato Capital aprendieron en las duras, cuando se quedaron sin agua semanas enteras, ¿no? Así es. Y si en León no pudiéramos resolver esto pronto, el zapotillo también nos iba a enseñar la no llegada del zapotillo también nos iba a enseñar de la manera más difícil. Aquí lo importante es que seamos conscientes. El tema cultural que implica el buen uso del agua y sobre todo la responsabilidad de pago por lo que utilizamos tiene que estarse trabajando todos los días. E insisto, esta es una parte en la cual nosotros estamos yendo a eventos, a congresos, a diferentes foros, pero particularmente a donde vamos mucho es a las escuelas, a platicar con los niños, a explicarles que tenemos un programa para que se vigile el adecuado uso del agua. Coloquialmente preguntamos que quién es el chido en tal o cual tema. En materia de agua, nosotros andamos buscando al chido del agua. ¿Quién es el chido? La persona que está dispuesta a buscar una fuga, a decirle a sus papás, que son los niños, de que no desperdicien y todo lo demás. Son trabajos que implican cultura y eso hay que trabajarlo todos los días. Lo otro, pues son coerciones que están implícitas en la tarifa. La tarifa de Zapal está muy bien diseñada porque tiene dos condiciones. Está indexada en el tiempo, es decir, cuando nos preguntan el agua, ¿va a subir el agua? No va a subir el agua, no vamos a incrementar un 20 o un 30% de la tarifa. El agua tiene un deslizamiento mensual de 0.7%, menos del 1%. Es decir, a la gente que consume 15 metros cúbicos, que es el 80% de la ciudad, se le incrementa el recibo del agua en un peso por mes, más o menos. No se siente. Incluso menos, no se siente. Eso tiene dos cosas. Gradualmente nos vamos acostumbrando al nuevo precio y no generamos un conflicto social porque las familias sí pueden prever esto. O sea, es un tema así. Ahora, el otro tema es que está escalonada en el consumo. Una persona que consume más agua paga más. Y no porque consuma más, sino porque el precio del metro cúbico siguiente es más caro y encarece los anteriores. Y ahí incluido el saneamiento del agua. En el caso de las viviendas, del uso doméstico, la tarifa incluye los dos servicios, el agua potable y el saneamiento. En el caso de los otros giros, los comerciales e industriales, son tarifas separadas. ¿Por qué? Porque muchos clientes nuestros utilizan fuentes alternativas de abastecimiento de agua, pero el único que pozos propios, pozos propios, pipas, que también deben regular ustedes, ¿no?
Pues no, no tenemos facultades para regular, pero en lo que sí no, no somos, no hay otra opción más que nosotros es en el alcantarillado y el saneamiento lo tiene que pagar todo el mundo. Recordamos el año pasado, que fue hace dos años cuando anduviste tapando drenajes en el barrio. Hace dos años y el año pasado también. Bueno, eso es prueba de la cultura del agua que tiene nuestra ciudad. Voy a dar un número que puede parecer exagerado. Hubo la cancelación de 101 descargas. Y lo que se preveía que fuera un problema social muy serio, no lo fue. Y fundamentalmente no lo fue porque tuvimos la oportunidad. Un par de manifestaciones creo que no tuvieron mayor repercusión, pero esto fundamentalmente tuvo que ver porque la gente, los leoneses en general, con esta cultura que hemos logrado desarrollar, vieron que era necesario, porque en algún momento se quiso polarizar el tema. Era Zapal contra los curtidores. Bueno, no. Vamos a tener que cerrar, dejar a la gente sin trabajo, cosas. Bueno, se dijeron muchas cosas, pero finalmente lo que permeó es que las acciones que estaba haciendo Zapal no era contra los curtidores, sino en pro del medio ambiente. ¿Y a quién íbamos a ayudar? A todo aquel que se dejara ayudar. Es decir, no se trataba de cerrar las descargas por cerrarlas, porque ni siquiera es necesario cerrar la tenería. Lo que es necesario es que los procesos húmedos no se hagan en la mancha urbana, porque ahí no tenemos la posibilidad de sanearlos. Y que se vayan al drenaje común y corriente. Ese es el tema. La planta municipal de agua potable, que es la planta grande que está en la zona de Arroyo Hondo, tiene capacidad para tratar aguas domésticas principalmente. Si hay una aportación industrial o comercial menor, no pasa nada, porque también está preparada. El tema es que, por ejemplo, en el caso del cromo y los sulfuros, que es lo que descarga el proceso húmedo de la industria curtidora, los límites permisibles para que la planta opere eran rebasados, pero extraordinariamente. ¿Por unas cuantas tenerías? Algunas que seguían trabajando en la mancha urbana, cuando de lo que se trata es de que el proceso húmedo lo hagan fuera de la mancha urbana y el resto de los procesos lo pueden hacer sin problema, porque ya las demandas bioquímica de oxígeno y todo lo demás ya no son tan severas y la planta los puede absorber. Platícame del Zapotillo, ya tocaste el tema. ¿Cómo va avanzando esta obra? Entiendo que el tema ahorita es el acueducto, lo que ya cae más directamente. Sí, la presa está prácticamente terminada. Este año debe estar captando ya agua. Sí, la presa, lo único que le falta es que cierren el canal de desvío para que se empiece a acumular agua. Entiendo que hay ahí por ahí todavía algunas definiciones que implican básicamente a los calicienses. ¿Se acabó el lío con los pobladores de la zona de Temacapulino? Bueno, entiendo que no se ha terminado, pero el problema radica en si la presa se deja de 80 metros como está ahorita, de la cortina en su altura, o se eleva a 105. La consecuencia de subir la 105 es que la zona metropolitana de Guadalajara tendrá 3.000 litros por segundo para su abastecimiento. Si se cierra como está ahorita, la zona metropolitana de Guadalajara no tendrá una cantidad de agua. La de León no está en riesgo. El León va a recibir 3.800 litros por segundo, los Altos de Jalisco van a recibir 1.800, y eso es lo que ya está asegurado con la cortina como está. Todavía hay la posibilidad de incrementarla en 25 metros más, y en consecuencia Guadalajara tendrá agua. Pero este es un tema que lo tendrá que resolver el Ejecutivo y el Legislativo de Jalisco. Y nada más, nosotros no tenemos que ver en ese asunto y simplemente nos estamos preparando para que dentro de 3 años podamos recibir las aguas del Zapotillo para... ¿Eso es cuando esté listo el acueducto? Es cuando esté listo el acueducto. ¿Calcula 3 años? Sí, son 3 años. ¿Liberados derechos de vía? El derecho de vía está liberado en más de un 70%. 75% aproximadamente. En el estado de Guanajuato está totalmente liberado el derecho de vía. Eso es un compromiso que Zapal tomó y ya lo terminó. En León está liberado. O sea, ustedes ya pagaron eso. Así es. En León está liberado 40. Ahora les tocaba el tramo menos largo del. Sí, es el tramo menos largo y probablemente el socialmente menos complicado. Pero también sé que la Comisión Nacional del Agua, que es quien está liberando en Jalisco, ya lo está resolviendo también. O sea, hay opciones. No es un tema donde diga alguien, por aquí no pasan y nada más no pasan. ¿Tú no lo ves como esquema de conflicto futuro? ¿Está todo planchado? ¿Es cosa de que pase el tiempo? No lo veo como conflicto futuro, porque hay manera de negociar. Por ejemplo,
quien pudiera no querer dejar pasar el acueducto es gente que también se va a beneficiar con el mismo. Entonces, yo creo que va a obrar la cordura y esto se va a resolver. Pero la Comisión Nacional del Agua tiene otras opciones que podría incluir también, por ejemplo, que en algún tramo fueran por la autopista o por la carretera, porque también tiene un derecho de vía y ese ya está liberado, que quizá en estricto sentido no sería lo más conveniente desde el punto de vista técnico, pero que es una opción, que pudiera implicar... No encarece. No encarece, se compensa. Se compensa, o sea, por un lado pueden requerirse estructuras que aseguren el tubo de mejor manera, pero por otro lado pues, se deja de comprar cierta tierra. Y aquí el afectado es el beneficiario, y yo por eso digo que esta es una obra que nos conviene a todos y que todos tendríamos que estar empujando. El sistema de agua potable de León ya no tiene que hacer nada, ya solamente hacer sus ahorros, como de repente critican porque los haces, para estar listos para cumplir. Así es. Sí, el compromiso que viene no es poco. Zapal va a tener que pagar en los siguientes 22 años más o menos 2,000 millones de pesos. ¿De dónde va a salir? Zapal no recibe subsidios, tiene que salir de la tarifa, es decir, los leoneses vamos a pagar esa obra. ¿De qué se trata? De que no sea excesivo. Y la razón de la indexación, que también ha sido en algún momento criticada, es precisamente para que vayamos preparando el nivel de inversión que vamos a requerir para pagar el acueducto. Los 2,000 millones de pesos que le tocan a Zapal es como una cuarta parte de la inversión, sin tomar en cuenta la presa, es decir, solo el acueducto y sus obras accesorias. Pero el primero es una gran oportunidad, porque casi la mitad la pone la Federación a fondo perdido, y la otra cuarta parte la pone el gobierno del estado, que lo irá pagando junto con Zapal en estos 22 años que vamos a estar recibiendo aguas de parte del concesionario. Pero no es lo mismo 2,000 millones para Zapal que 2,000 millones para el gobierno del estado, claro, por el tamaño de los presupuestos. Además, digamos otra cosa, los 2,000 millones de pesos nada más es para pagar la parte proporcional de la obra que le toca a Zapal. Faltan los gastos de operación. Se van a incrementar. Claro. Bueno, algunos se van a sustituir. Evidentemente, al ser una obra donde traemos agua de 140 kilómetros, sí va a ser un agua un poquito más cara, pero no sustancialmente más cara, que esa es otra oportunidad que se está aprovechando, porque bueno, no, ahorita por ejemplo está en polémica el acueducto Monterrey 6. Pues creo que está suspendido casi. Está suspendido y casi... Políticamente condenado por el nuevo gobierno. Políticamente condenado, pero con otra condición. Vamos a pensar que se hiciera el agua a Monterrey le va a costar el doble de lo que le va a costar a León. Y eso solamente por el servicio. Sí, pero nada más solamente por el servicio. Ahora la obra también va a costar, pues no el doble, como el triple o el cuádruple. El Zapotillo es una obra extraordinaria para los leoneses. Es una oportunidad que no debemos dejar pasar. La mejor fuente de abastecimiento para León es el Zapotillo. Ahora, hace 25 años, cuando teníamos la mitad de la población de León, fue cuando se plantea, en ese tiempo no era el Zapotillo de San Nicolás, pero era en el mismo Río Verde, en el estado de Jalisco, se planteaba el que era inminente, urgente y que no podía esperar esa obra. Pasaron 25 años y aparentemente no pasó nada. Bueno, sí pasaron muchas cosas. En ese tiempo con 700... Tuvieron que hacer la muralla, tuvieron que... Claro, con 750 mil habitantes, consumía la ciudad 92 millones de metros cúbicos al año. Hoy con el doble de población consume 80 millones de metros cúbicos. 12 millones de metros cúbicos menos con el doble de población. ¿Por qué? Porque rehabilitamos redes de agua potable para que no se nos tirara, porque la gente aprendió eso que llamamos cultura del agua, donde sabemos que el agua que no cuidemos algún día la vamos a necesitar. Y entonces así como Zapal hizo trabajos y cosas que le ayudaron a mejorar su eficiencia, esto se sumó con las 380 mil eficiencias que las familias hicieron en su casa, en sus respectivas casas. Entonces el trabajo de todos nos ayudó a que 25 años más no se requiriera el Zapotillo, pero hoy sí ya estamos en la orillita, ya estamos en el límite. Y esto lo vivimos en el verano, al principio del verano, antes de que empezara a llover, porque tuvimos semanas en las que nos costó mucho trabajo sostener el servicio. Y eso es porque el modelo ya está en el límite. Entonces tenemos una descompostura y se nos afecta todo el sistema. Deja de llover, se incrementa la demanda, se nos afecta el sistema. Y hoy ya estamos en ese punto. Pero también estamos en otro proceso. Para que lo pudieran lograr esos 25 años, rehabilitamos redes, trajimos fuentes cercanas como la muralla,
y empezamos a trabajar en algo que hoy ya es una realidad, pero que falta que se generalice, que es el reuso de agua. Hoy, tus pozos hoy en Don Enrique. Perdón, termina de este bueno, día, hoy tenemos que los ejidos de Pompa, Puerta de San Germán y Santa Rosa, Plan de Ayala, se riegan con agua tratada en la ciudad. Los campos de golf, todos los campos de golf que hay en la ciudad se riegan con agua tratada, que era lo menos que debe pasar, pero ya está pasando. Eso es donde no ocurre eso. Ya gran parte de las áreas verdes de la ciudad se riegan con agua tratada. Ya hay red de agua tratada para los curtidores que se hayan reubicado. O sea, la industria también ya está utilizando agua tratada. Y hay que recordar algo, un metro cúbico de agua tratada que utilicemos es un metro cúbico menos que los que sacamos del subsuelo o que traemos del Zapotillo. ¿Riesgos de pozos que empiecen a mostrar estos, las sales que contaminan cuando estás ya muy mucha profundidad de arsénico, etcétera? No tenemos, en León no tenemos ese problema. En León no hay pozos que tengan arsénico, no hay pozos que tengan flúor, que son lo que más se presenta, sobre todo cuando los pozos ya están perforados a una profundidad muy grande. Por ejemplo, en la laguna, en Torreón y en el resto de, en el norte de la zona, hay pozos con arsénico. En León no tenemos pozos con arsénico. El arsénico está dentro de los parámetros que establece la norma, y la norma es muy estricta porque no se puede correr el riesgo de poner vidas humanas expuestas a esta situación. En León no ocurre, tenemos 140 pozos aproximadamente en 4 municipios de esta zona del estado, y no tenemos un solo pozo con esos límites excedidos. Te pregunto finalmente el tema de las lluvias, de las inundaciones. Está lloviendo fuerte y se llenan los pozos a desnivel y otras cosas. ¿Qué, algún riesgo? ¿Está todo controlado? Bueno, yo quiero precisar varias cosas. Primero, que no hay riesgo de vidas humanas. ¿Los arroyos ya ahora sí no son problema en la zona Cazur? No, los arroyos tienen que estar siendo monitoreados, y cuando no está lloviendo tienen que ser limpiados. Y ese es un trabajo que hacemos conjuntamente con el Comité de Prevención de Inundaciones, con Obra Pública, con Desarrollo Rural, Desarrollo Social y todas las dependencias de la Administración Municipal. Tienen que estar limpios, y las alcantarillas tienen que estar limpias, las coladeras y todo lo demás. Aquí hay que pedirle a la población que nos ayude a que no se tire basura, porque eso puede ocasionar que en la lluvia se pueda tapar. El tema del deprimido de Hermanos Aldama y la vía del ferrocarril es un caso especial. Cuando se construyó, Zapal hizo mucho énfasis en que no debía ser deprimido. Lo dijimos en ese momento, y bueno, pues el argumento que se nos dio era que era más caro, y que al ser más caro, no había un presupuesto suficiente, y se decide porque sea deprimido. El asunto es ese, no hay nada que no cueste, y el hacerlo deprimido implicaba hacer un drenaje pluvial que al final va a costar 60 millones de pesos. ¿Cuál es el tema? Que si se hubiera resuelto desde el principio, nos hubiéramos ahorrado muchos problemas en ese cruce, y ahora de tu manera lo tenemos que pagar. Zapal ya invirtió 30 millones de pesos con concurrencia de recursos federales y estatales, y falta de invertirse otros 30 millones de pesos. Ya la penúltima etapa ya está en proceso constructivo. Quien pase por Timoteo Lozano se dará cuenta que ya lo estamos trabajando. Y la última tendrá que hacerse, y ya prácticamente está asignado el contrato, antes de que inicie la siguiente temporada de lluvias. Es decir, ya no se va a inundar el deprimido, el paso deprimido en la siguiente temporada de lluvias. Pero pues implica de todas maneras que sigamos trabajando sobre esa cultura para que no arrojemos cosas al alcantarillado. Este último problema que se dio el día de antier, en la noche, y que ayer lo padeció la ciudad, pasó por lo siguiente. Tenemos un equipamiento, 3 bombas que tienen que estar trabajando mientras está lloviendo. 2 se atascaron por los materiales que arrastró el agua. Encontramos de todo. Sí, llovió torrencialmente, pero si no hubiéramos tirado cosas en la basura, en la calle, basura y cosas como esa, entonces no se hubiera pasado y las bombas se hubieran trabajado bien. No falló la energía eléctrica, no se descompusieron las bombas, se atascaron por lo que llevaba el agua. Entonces esa es la parte cultural que creo que todavía nos falta trabajar un poquito más. Ya ahorramos el agua, ya la cuidamos, la basura, ya la pagamos. Nos falta pensar que cualquier cosa que nosotros tiremos en la calle, que lo hacemos cuando no está lloviendo, puede tener la consecuencia de que si llueve se acumule y nos tape algo. Nos tapa las alcantarillas, las coladeras, los colectores, pero en el caso del deprimido nos atascó las bombas.
Y, eso fue el problema porque la ciudad estuvo parada a mediodía completo en el sur, sí, donde no se podía cruzar hacia la ciudad industrial, hacia la UNAM, hacia la central de abastos. Por una reunión de funcionamiento hidráulico que pudimos haber previsto. Enrique, pues muchas gracias, ojalá nos veamos más seguido porque hay muchos, muchos temas con el agua en esta ciudad, ¿no? Gracias y buenas noticias además en general. Va a haber buenas noticias. Muy así bien. Es, gracias. Gracias a ti, Enrique Torres, director de Zapal. Ya sabes tú por qué se inundó el paso del Timoteo Lozano. Cuidado con lo que tiramos en la calle. Y otros temas importantes, el Zapotillo en 3 años. Pero hay que seguir cuidando el agua. Yo regreso hasta aquí precisamente Javier de la Fuente, el director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en León. Vamos a platicar con él después de esta pausa.